Hoy vamos a comenzar con una pregunta. ¿Saben ustedes en qué alimentos encontramos proteína? Pensemos un poco, pues este tema ya lo hemos estudiado en otras áreas. Las proteínas las encontramos en las carnes y algunos vegetales, es decir, que se dividen en proteínas de origen animal y proteínas en alimentos de origen vegetal. Conozcamos más del mundo de las proteínas. Déjenme decirles que no todas las carnes de vacuno que son altamente nutritivas ofrecen el mismo valor nutritivo. Existen grandes diferencias según entre las piezas que pertenecen al músculo que está separado con los tejidos unidos a él, como por ejemplo la grasa, o dependiendo de que la res sea joven o vieja. Si comparamos la carne de ternero con la de vaca, la de ternero contiene menos grasa y por lo tanto menos calorías que la de un vacuno mayor. Esa sería la desventaja, pero la ventaja es que es más digerible que la de los animales adultos, aunque no tan sabrosa ni nutritiva, ya que contiene más agua que cantidad de grasa. Por el contrario, la carne de res adulta presenta cierta cantidad de grasa intramuscular, y sabían que esto la hace más jugosa y sabrosa. Además, esta grasa, según la pieza del animal que se trate, se caracteriza porque la grasa y el colesterol es muy variable. Un ejemplo de ello son las chuletas. ¡Qué delicia! Seguro las han probado. Son las piezas de mayor contenido graso que el lomo de res. La carne tiene un elevado porcentaje de proteínas de alto valor biológico. En cuanto a las vitaminas y minerales, se encuentran en cantidades moderadas. Pero si son una fuente importante de minerales, tales como yodo, manganeso, zinc y selenio. Hay que tener en cuenta que la carne de vacuno se debe siempre de consumir bien cocinada y que durante su preparación su riqueza nutritiva varía, es decir, se pierde agua y esto produce que la pieza de carne disminuya en tamaño y con su disminución se pierden también algunos nutrientes en mayor o menor medida, pero esto se da según el método de cocinado que se utilice. Ya hemos dicho que las carnes son las fuentes más importantes de proteínas que podemos encontrar dentro de los diferentes tipos de alimentos. Por este motivo, se le considera uno de los pilares fundamentales de la nutrición en muchos de los países desarrollados. Ahora conozcamos un poco sobre la carne de cerdo. El valor nutritivo de este se le señala como uno de los alimentos más completos para satisfacer las necesidades del hombre, y su consumo podría contribuir en gran medida a mejorar la calidad de vida humana, desde el punto de vista de los rendimientos físicos e intelectuales. Y realmente el cerdo, aunque es rico en proteínas, hay que saber comer las cantidades exactas y además saber si su carne ha sido aprobada para su venta, debido a que la carne de cerdo criado en exterior corre el riesgo de estar contaminada, más que todo con el virus de la triquina que daña el cerebro y podría llevar hasta la muerte. Así que al consumir esta carne debemos tomar las precauciones correctas y un tip que nos dan respecto al consumo de esta carne es si al cocinarla debemos someterla a altas temperaturas. Ahora veamos otro alimento que es rico en proteínas y no digamos en su sabor. Para que sepan de qué hablamos les diré una adivinanza. Yo soy el más completo de todos los alimentos. Blanco el color tengo y no soy un invento. ¡Bravo! ¡Muy bien! La leche. Y como dice la adivinanza, es el alimento más completo de todos los consumidos por el hombre. Los humanos somos los únicos mamíferos que seguimos consumiendo algún tipo de leche después de la lactancia. ¿Saben que el consumo de leche se remonta al Neolítico, aproximadamente en el año 6000 a.C.? ¡Imagínense qué maravilloso alimento! Este líquido blanco es imprescindible en nuestra dieta según los especialistas. Todos y todas tenemos que ingerir energía y al parecer este alimento es el más adecuado por las características que tiene para nutrirnos de la mayoría de los componentes que el cuerpo necesita. Así que, si no les gusta tomar leche, es momento de comenzar. Es cierto que la leche es la alimentación de los más pequeños de la casa, pero también es un alimento necesario en la dieta de los adolescentes, de los mayores o de las mujeres que están llegando a la menopausia, debido a todos los problemas de salud y enfermedades que se derivan de la descalcificación de los huesos a lo largo de la vida. Este es, por tanto, uno de los alimentos más necesarios durante todas las etapas de nuestra vida. Ahora hablemos de el pescado.
También es rico en proteínas, minerales y vitaminas, en especial algunos como el atún, que es rico en vitamina D y que ayuda a mantener los huesos en condiciones normales. Tienen que saber que el pescado contiene omega 3 y que por ello es un alimento muy importante y hay que consumirlo por lo menos una vez al mes. Ahora hablemos de los huevos. Imagínense un huevito estrellado para la cena. ¡Qué delicioso! Pero eso sí se debe consumir con moderación. Los huevos son una fuente excelente de proteína, además de contener gran cantidad de vitaminas y minerales. Lo recomendable sería consumir un huevo al día. Y por último tenemos las legumbres. En nuestro entorno existen personas que, ya sea por salud o gustos particulares, no consumen carnes y lácteos. Pero la naturaleza es tan generosa que nos da proteínas en otro tipo de alimentos. Si ustedes conocen a alguien que no consume estos alimentos, esta persona debe saber que el cuerpo necesita proteína y que deben consumirla. Y déjenme contarles que hay vegetales, legumbres y cereales que contienen proteínas y algunos ácidos grasos también, que pueden sustituir la grasa consumida en las carnes. Entre estos alimentos están el arroz. Si consumen a menudo arroz y sus derivados, como pasta o pan, se obtienen todos los aminoácidos esenciales. El cacahuate y la soya, que contienen ácidos grasos como proteína importante. Y no podían faltar las legumbres, entre ellos los frijoles, los guisantes, los garbanzos y las lentejas, que son estupendas fuentes de proteína. ¿Se dan cuenta que hay muchos alimentos que contienen proteínas y no estrictamente solo en las carnes? Solamente es de saber balancear nuestras raciones de proteínas y demás nutrientes necesarios y estaremos bien alimentados. Espero hayan disfrutado de esta sesión de aprendizaje y nos veremos en el siguiente programa de la clase de tecnología.